Ahora en esta clase, el siguiente paso es trabajar con los polígonos, crearlos y editarlos. Para que no obstaculicen este proceso, voy a desactivar las capas de líneas, la de la red vial y también de la red hídrica. Activo nuevamente la imagen. Vamos a iniciar, por ejemplo, con cobertura vegetal. Aquí voy a digitalizar el bosque y los cultivos que encuentro en esta imagen. Entonces vamos al menú Edit en Create. Y vamos a seleccionar en este caso cobertura vegetal. Aquí hay un icono que dice polígono. Con este puedo crear polígonos. Entonces, el primer paso, voy a digitalizar todo este polígono que está aquí. Para ello voy a hacer un acercamiento o zoom con el scroll del ratón. Al igual que las líneas, iniciamos con un punto. En este caso, se me hace más fácil desde esta esquina. Hago un clic, otro clic aquí. Y voy a ir digitalizando con clic, clic. Clic, 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 continúo. Y para finalizar, en el último punto, veo que así va a cerrar el polígono y hago doble clic. Y ya tenemos nuestro primer polígono. Uno de los principales problemas que tenemos cuando digitalizamos polígonos, o puede ser también líneas o puntos, son los errores topológicos. Estos ocurren, por ejemplo, cuando voy a crear el polígono correspondiente a los cultivos y luego voy a crear otro polígono continuo, en este caso correspondiente al bosque. Aquí se me pueden crear solapamientos o huecos entre polígonos. Por ejemplo, voy a hacer unos dos polígonos que luego los voy a eliminar. Supongamos que voy a digitalizar esta parte, clic, clic, clic del cultivo y voy a digitalizar otra parte del bosque. Entonces empiezo, clic, 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 doble clic. He finalizado. Con el botón Clear limpio la selección. Voy a desactivar nuevamente la imagen para este ejemplo demostrativo. ¿Y qué tenemos? Si hago clic con Select, el polígono que está en la parte inferior, vamos a ver que aquí a simple vista detectamos un vacío de información. Esto sería un error topológico. O si selecciono el otro polígono, en este caso vemos que hay una superficie que se está solapando con el otro polígono. Entonces, para evitar estos errores topológicos, mi recomendación es primero realizar el polígono general y luego usar, por decir, la herramienta Split para poder dividir. Pues vamos a hacer lo siguiente. Con el botón Select, selecciono ambos polígonos y con la tecla Suprimir o el botón Delete, los voy a borrar. Yes. Activo nuevamente la imagen. Y aquí tengo dos categorías. Entonces, dibujo el polígono exterior. Nuevamente, Create Polígono, cobertura vegetal. Entonces me voy al panel Create Features, en cobertura vegetal, polígono, digitalizo, clic, 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 clic. Y aquí doble clic para finalizar el polígono. Ya tengo este polígono. Ahora, para poder visualizar lo que está debajo de la capa cobertura vegetal, la activo y la desactivo, voy a cambiar simplemente la simbología. Para ello, simplemente me ubico en el icono acá de cobertura vegetal del polígono, donde dice Click to Modify Symbol. Y voy a seleccionar el primero que dice Back Outline. Simplemente tengo el contorno del polígono. Como lo voy a dividir, es necesario asegurarnos que esté seleccionado. En este caso, ya lo está. O si no está seleccionado, hago clic en el botón Select y selecciono el polígono. Ahora, dentro del menú Edit, tenemos el grupo Tools. Tenemos un botón que dice Split. Hago clic. Una vez seleccionado desde la parte exterior, voy a digitalizar a un zoom de acercamiento. El primer punto lo coloco fuera del polígono, hago clic y luego voy dibujando, en este caso, por los diferentes tipos de cobertura vegetal. Recuerden, si necesito desplazarme, mantengo pulsado el botón del scroll o la rueda del ratón. Me muestra una mano y puedo moverlo con mayor facilidad. Ya estoy por terminar. Hago un alejamiento y ahora el último punto lo pongo en la parte externa del polígono inicial y hago doble clic. Y de esta forma podemos ver cómo he dividido un polígono. Igualmente, como ejercicio, podría dividir, por decir, los polígonos por estos caminos. Por decir, hago clic en la parte externa y un doble clic. Entonces, este polígono inicial lo dividí en dos partes. Y ya no voy a hacer más subdivisiones de los polígonos. Podría nuevamente cambiar la simbología, acá en cobertura vegetal, y le pondría cualquiera de las que están aquí disponibles. Limpio la selección con el botón Clear y ya tenemos estos polígonos digitalizados. Ahora vamos a digitalizar otro polígono y voy a cometer unos errores para aplicar otras herramientas. Entonces nuevamente voy al menú Edit, en Create, selecciono cobertura vegetal
y empiezo a dibujar otro polígono. Inicio aquí y voy a dibujar muy rápidamente, cometiendo muchos errores. Clic, 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 otro clic por acá y doble clic para finalizar. Podemos ver a simple vista que he cometido algunos errores. Vemos una área que no está cubierta por el polígono. Entonces, ¿cómo podemos modificar aquello? ¿Cómo podemos corregir? Para ello vamos a usar la herramienta Reshape, que está en Tools, Reshape, hago clic. Y acá tenemos dos opciones, lo voy a indicar muy sencillo. Si deseo modificar la forma del polígono, es decir, que pierda superficie, vamos a hacer desde la parte exterior, por ejemplo. Inicio un punto aquí, clic, voy a la parte interior y luego finalizo afuera, doble clic. De esta forma, el polígono pierde superficie. Si deseo que gane superficie, en este caso, como esta parte que no hemos cubierto, inicio desde la parte interior del polígono seleccionado, por ejemplo, clic, hago un clic, hago otro clic justo en la esquina, otro clic por acá y terminaría con un doble clic en la parte interior del polígono. Doble clic y vemos que hemos ganado esta parte. Lo mismo haría para esta parte de aquí, desde la parte interior, clic, clic, y me iría a la parte interior para finalizar con un doble clic. De esta forma voy ganando la superficie. Acá, si desactivo la capa cobertura vegetal, puedo ver que me he metido en las edificaciones. Entonces, para perder superficie, recuerden, desde la parte exterior, clic acá y más o menos le pondría acá un doble clic en la parte exterior. De esa forma hacemos una corrección con la herramienta Reshape. Lo mismo haría en esta parte, por ejemplo, desde la parte interior, si quiero ganar superficie, y finalizo en la parte interior, doble clic. Entonces, la herramienta Reshape simplemente me permite, sería ganar superficie o perder superficie dentro de un polígono. Pero, por ejemplo, si deseo hacer un polígono continuo, independiente de los otros polígonos, para ello vamos a usar otra herramienta. En este caso, la herramienta Autocomplete. Para ello vamos nuevamente al menú Edit, en Create y en Cobertura Vegetal, en este caso en el panel Create Features. En vez de seleccionar Polygon, voy a seleccionar Autocomplete Polygon. Hago clic. Si quiero hacer un polígono adjunto, me ubico en el lugar donde deseo hacer un polígono adjunto. En este caso, ya no tengo que dibujar el límite que van a compartir dos polígonos, sino simplemente, por ejemplo, desde la parte interior, independientemente de si está seleccionado o no está seleccionado el polígono, voy a dibujar el polígono adjunto a uno actual. Entonces hago clic en la parte interior, hago clic, 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 clic y termino con un doble clic. Y podemos ver cómo me crea un polígono sin la necesidad de volver a digitalizar su frontera. Aquí haría lo mismo, por ejemplo, desde la parte interior, clic, clic, doble clic. Tenemos otro polígono adjunto. Entonces, estos polígonos ya son independientes. Para esto usamos la herramienta Autocomplete Polígonos. Ahora que ya tengo todos los polígonos, voy a limpiar selección, clear, voy a hacer una vista general, clic derecho, zoom to layer, y simplemente me faltaría dibujar la laguna. Entonces, cambio de capa en el panel Create Features, cambio a lago laguna, voy a hacer clic en polígono, hago un acercamiento o un zoom y voy a dibujar la laguna. Clic, clic, realicé una laguna, voy a dibujar la otra, clic, 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 F2 pulso para terminar. Pero acá podemos ver que la digitalización no ha sido lo más minuciosa, entonces vamos a ver cómo podemos modificar estos polígonos. Al igual que en las líneas, es muy sencillo. Limpiamos selección, clear. Aquí en la pestaña Edit, vamos a hacer clic en Modify. Y vamos a seleccionar Edit Vertices. Esto también funciona para las polilíneas. Entonces hago clic y selecciono el polígono. Automáticamente me muestra estos cuadros. Si desactivo, por decir, la imagen, podemos ver que está en modo edición de vértices. Activo nuevamente la imagen para poder guiarme. Hago un mayor acercamiento y cada uno de estos cuadros en verde lo puedo desplazar con el ratón y los ubico en su posición correcta. También podemos ver en la parte inferior derecha del menú Modify Features las coordenadas de cada nodo. Y aquí también vemos si nos falta la cantidad de estos puntos o nodos, podemos agregar o eliminar. Por ejemplo, hago clic derecho justamente en esta parte, clic derecho, Add Vertex, agrego un vértice. Acá también clic derecho, Add Vertex y lo puedo desplazar para obtener la geometría deseada. Clic derecho, Add Vertex,
o en su defecto clic derecho si quiero eliminar uno, Delete Vertex. Una vez que ya he terminado, simplemente hago doble clic en cualquier otra parte. De esta forma podemos corregir los polígonos. Esto lo podemos hacer con cualquier tipo de polígono. Y no olviden ir grabando constantemente los cambios. Si damos clic acá en la pestaña Edit, en el botón Save, me va a guardar los cambios de las capas vectoriales que he modificado. Pero para guardar todos los cambios del proyecto, en la parte superior, Save Project. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dale una manito arriba a este video, que es parte de una de las clases del curso de ArcGIS Pro que estoy elaborando. Muchísimas gracias.